Este patrocinio, quizás por lo que nuestra entidad es más conocida, es por el patrocinio del atletismo en la ciudad de Lugo. Allá por el año 89 empezó una colaboración, entendemos que muy fructífera, entre este club y Caixa Rural Galega, pues de la cual podríamos decir que salieron atletas de talla internacional, pero también se facilitó, y quizás ese es uno de nuestros objetivos fundamentales, pues la práctica deportiva entre un montón de personas jóvenes y ya no tan jóvenes, pues una manera de contribuir un poco al desarrollo social. La intención de nuestra entidad es seguir colaborando con esta gente estupenda que agradece sistemáticamente nuestro apoyo y que pretendemos que esta colaboración, como decía antes, pues continúe muchos años más y siga teniendo tantos frutos como hasta el momento. Esperable cuando nos hicimos cargo del mismo en 1987, porque la trayectoria de los clubes lucenses de atletismo pues era una trayectoria muy efímera, duraba muy poco tiempo. Hoy el Club San Fernando Lucus, ya después de 25 años de actividad, es un club consolidado, es un club de referente en el ámbito deportivo y atlético de Galicia. Si no fuéramos un club socialmente importante, de cierta relevancia, de cierta estructura, de cierta responsabilidad, dudo mucho que nuestro actual patrocinador pues estuviese con nosotros. We belong to the world. We belong to the wind. We are the spirits of the competition's end. Turning hours into days. Burning muscles, feel the pain. The heart and soul of discipline, my friend. Like all the rest.
futuro do club vese un pouco en que estamos traballando moito pola base, estamos aumentando o número de atletas, estamos establecendo convenios de asociación con colexios, e temos varios clubs asociados. Elevamos 3 anos cunha escola de iniciación ao atletismo na que recoñemos nenos desde 6 a 13 anos e o número está crecendo, está tendo moita aceptación na cidade e nos sentimos moi orgullosos.